Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Les Arbalet y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos en torneo con un deck Uluwatu. Y este video es muy especial porque, bueno, para ustedes aún faltan un par de días. Quedan los videos Uppers y Vortex para terminar este maratón de Navidad, maratón navideño de Urban Rivals de mi canal. Con 29 clanes que jugamos, uno cada día. Y para mí es un video muy especial porque ya grabé todos. Así de fácil, ya grabé todos los videos. Este es el último que me queda, Uluwatu. Y es el último porque, como decidí jugarlo en torneo, pues debía esperar. Por cierto, ya es hora del torneo. Esperar a que empezara el torneo. Y para eso, bueno, grabé los últimos videos restantes, Uppers, Vortex e incluso Skills, antes que este. Así que bueno, ya sé cómo me fue en esos videos. Ustedes todavía no, pero yo sí. Vengo del futuro. Me fue mal. A menos con Uppers. Con Vortex, bueno, Vortex es un clan que me gusta. No me fue tan mal. Pero bueno, Skills el día de ayer y Uppers, bueno, pues no son los mejores clanes para mí. Y también tampoco Uluwatu. Uluwatu, KLLD. voy a utilizar a Dave. Tal vez aproveche para meter a Shell. Ahí va. Con 9 de poder, por cierto. Me arriesgué con una carta de 3 estrellas. Pues bueno, son 3 daños y nos curamos 3 de vida. Ahora podemos meter a Dave. Sí, a Dave, supongo. Vamos metiéndole un par de pills. Sin pills. Va a echarme a John Cena. No John Cena, John. A John Cena. Incluso a José Star. De cualquier manera, quiero mis pills para vencer a Nega DLD. Ahí va John Cena, a la cual, bueno, me intercambia el poder, pero yo me sumo 2, así que tendrá que echarle mínimo un pill para estar segura de entrar. Y va precisamente con un pill. ¿Qué nos queda? Bueno, tratar de reducir a Nega LD con Willy. Con su Corrupt. ambos perdemos 2 de vida. Tanto él como yo. Pero bueno, me dará 6 daños contra Willy. Mientras que José Star. Vamos a ver, 10, 9, 8, 7, 8 por 8, 64. Más 10, 74. Vamos a evitar un posible Fury de Nega LD. 74 y 9 por. No, necesitamos todas las pills para vencer a un Fury de Nega LD. Así que, ¿por qué no echamos a Mojita Fury? Voy a dejarle en 3 de vida. 10, 9, 8. Igual va a dejarme en 3 de vida. No puedo ganarle a Nega LD full. Así que echemos a Mojita Fury. Además de eso, bueno, Nega LD se quita 2 daños a sí misma. Bueno, 2 de vida. Así que creo que va a ser suficiente para ganarle. Voy a reducirle a. No, vamos a quedar en empate. Incluso con ese Corrupt. Porque va a hacerme 8 daños. Incluso con su Fury. Va a ser 8 daños más 2 del Corrupt. Van a ser 10 en total. Ok, Corrupt es solamente para él. Es como un contragolpe. Creí que Corrupt me quitaría también a mí. Los. No, ese es el Santiax. Estoy confundido.
Estoy confundido. El Santiax es el que me quita vida tanto a mí como al oponente. Pero parece que Corrupt es como contragolpe. ¿Veneno? ¿Veneno en contragolpe? No tengo idea. En fin, lo cierto es que ganamos. Pues vamos. Vamos andando. ¿Qué espero de este torneo? Bueno, traigo Uluwatu, un clan que literalmente he jugado una vez en mi vida. Una vez prácticamente. Ahí va Hilal. Obviamente con Pills, así que voy a copiarle su bonificación con Kylie si no les molesta. Va con muchas pills, pero obviamente no tantas. Dos daños, pero me recupero uno de vida y un pill. No está nada mal. Así que ahora tendremos que defender con Mango. Mango a un pill. Tiene a Betul, pero no va a ser tan bueno que eche a Betul. Mango solamente le va a dar más 10 de ataque, mientras que Mango le quita menos 13. Bueno, ahí va el bueno de Betul. ¿Con cuántas pills? Con casi todas. Y queda con 4 pills únicamente. Por cierto, estoy abriendo la página del torneo para ver mi posición en dicho torneo. Ya sé, ya sé. Ahí va Rhysom, que cancela modificación de poder y daños. Yo voy a echarle a Mojita. Pull, 7x5, 35. 9x5, 9x4, 36. Pero me cancela la modificación de poder. Así que 35. Ahí va Mojita. Con muchas pills. Tendré que reducirle a Jiggyu. Se queda con un pill. No voy a ganarle a Jiggyu. Sin embargo, no, ya perdimos esta partida. Hubiera sido diferente si dejaba pasar a Rhysom. Tal vez. Solo tal vez. Porque Jiggyu me quitaba 20 de... No, así le podía ganar a Jiggyu. A Yu-Gi-Oh. Pero tal vez debí dejarla pasar. Pero te ganaba un pill. No sé. Siguiente partida. Vamos contra los Riots. Y vamos a empezar previendo un Newell. Previniendo un Newell. Previniendo un Newell, vamos a dejarlo pasar. Tal vez me eche a Anthony. Ahí va Mulder, aparentemente. Qué bueno que no me echó a Newell. Ahí va Mulder para aprovechar su habilidad. Yo eché nada para aprovechar el bonus Riots. Y ahora sí veamos con cuántas echa a Newell. Newell. Creo que va sin pills. Creo que su carta flagship será Galileo. Así que echará Chell con 2. Creo que va a desperdiciar a Newell, exactamente. Qué miedo, pero recuperamos 3 de vida. Él recupera un pill. Y ya está. Ahora vamos echando a... ¿Puedo ganarle a Anthony? Tendrá 10 pills en la última ronda. No, 9, sí, 10. 10 por 7. 70 más 16. Son 86. Yo tengo 9 por 6. Sí, sí puedo ganarle. Ahí va Dave sin pills. Para ganarle a Dave tendrá que echarle un pill a Galileo. O Anthony. Pero si me echa Anthony, a Willy se va a comer a Galileo. Así que bueno, me va a quitar 2 pills, sin embargo. No pensé en eso. Bueno, le echó muchas pills. Ok.
quita dos pills, él se cura una, pero no va a ser suficiente para vencer a Willy, ¿verdad? Tengo 9 poder, 9 por 10, 90, y él tiene 7 por 7, 49, más 16. No, no va a ser suficiente. Ahí va Willy Full. Dije Willy Full. No hace falta Fury, ya que no podemos hacerle que yo. Pero bueno, ahí va Willy Full. Es extraño jugar con Uluwatu. Siempre he pensado, bueno, mi antiguo yo pensaba que mucho poder realmente no te garantiza ningún combate. Y es cierto, aunque con Uluwatu, que dependen mucho de ese bonus, creo que es cierto. No sé si me explico. El alto poder de Uluwatu permite utilizar pocas pills. A diferencia de los modificadores de ataque que requieren pocas pills para alcanzar grandes ataques, creo que mucho poder actúa a largo plazo. No sé explicarme. Vamos con el mismo jugador. Así que creo que si echo a Mango, va a echarme a Mulder, pero con menos pills. Voy a echarle a Dave con 4. Porque tal vez me eche a Mulder también. Pero igual a pocas pills. Porque dijo, oh, en el anterior combate echó Bluff. Así que creo que también va Bluff en este. Ahí está, perfecto. Le ganamos, recuperamos algo de vida. Él recupera un pill. Y ahora tiene a Boomstock y a Galileo. Tiene que decidirse por una de las dos. Creo que va Galileo con muchas pills. Yo no puedo hacer mucho, excepto tratar de vencerla. Vamos a vencerlo con Shell. Me fui de boca con todas las pills. Pero creo que Galileo sí va con pills. Con una buena cantidad. Ahí está. Vamos a ganarle 3 daños. Me curó 3 de vida. Aprovecharemos la última ronda para meter a Mango con el resto de nuestras pills. Aprovechando que tiene... que su habilidad es menos 17 de ataque. Mínimo 8. Para, bueno, reducirle a Boomstock en la última ronda, de ser posible. Ahí va Mango. Entra Mango. Y Willy asegura... creí que me tocaba a mí. Asegura la reducción de daños contra Boomstock. Y ya quedó. Creo que nos da más pills. No más pills, más puntos. Si quedamos con más de 13 de vida. Aunque no recuerdo si es solamente si hicimos KO o algo por el estilo. Igual nos quitó esa ventaja. En fin, bonito combate. Me gustó este segundo combate contra Riots. Y vamos a 12 minutos de este torneo en la posición número 7. Y bueno, este video es especial para mí, les decía, porque ya este es el último video que grabo de este maratón del mes de diciembre. A ustedes les falta ver Vortex y Upers, pero para mí ya será todo. Vamos a abrir con Dave. Puede echar a Frogo o puede echar a Nidori. Ambas cartas, pues no me conviene echarle Dave con muchas pills, ya que Nidori tiene 10 de poder. Y Frogo con su derrota, bueno, puede ser algo bueno. Es a todos que no me deja. Es un momento especial. En un mes jugué con todos los clanes de Urban. Aprendí bastante. Y bueno, jugué con cartas que jamás había jugado, lo cual siempre es bueno. Voy a dejar a Mojita en las últimas rondas para ver qué onda. Quita 2 de poder, es el bonus. Voy a echarle a Mango para, bueno, obligarlo a echar pills. Creo que previó que le echaría a Mango. Bien, ahora echamos a Mojita. Tendrá 7, 8, 9, 10, 11. 11, 10, 9, 8, 7 de poder prácticamente en Alia. Creo que debo de echar a Mojita sin pills, esperando que o lo deje pasar o intente vencerla con...
Ocho, ¿por qué? Bueno, por su derrota recuperas un peel de 2. Te deja pasar a Mojita. Con Beckham. Nos va a ganar la última. No sé qué va a pasar. Ya perdimos. Nalia tiene 7 de poder. Pero nos queda. Nos faltan pills para poder vencer a Poch. Nos faltan 2 pills. Así que tiene que echarle 2 pills a cualquiera de sus cartas. Y tiempo. Qué bueno que no tuvimos que hacer eso. Además avancé mucho con mis misiones de los clanes. Ok. Vamos a ver contra quién nos toca ahora. Vamos a 15 minutos de este torneo. Un cuarto del torneo desapareció así como así. Bien, vamos otra vez contra los Dominion. Quiero decirles los de crecimiento. Vamos contra Dominion. Tenemos a Kylie que voy a dejarme al final, obviamente. Si me echa a Frogo, tocan la puerta de mi casa, por cierto. Ni de broma voy a abrir. Voy a abrir con Mango. Tiene 4 de poder únicamente. Tengo que echarle 2. 2 mínimo para poder vencer a su carta en caso de que vaya con pills. No, también lo deja pasar. Con 4 daños se me instaura una odiosa cura. No me canso de decirles que detesto con toda mi alma que las personas vendan cosas fuera de mi casa. O que pasen con sus camiones, con sus canciones ridículas. Bueno, digo, o sea, cada quien, el mercado, se aprovecha, bla, bla, bla. Pero Agilal. Pero ok, nos ponemos al tú por tú. Me va ganando por un pil y uno de vida. El problema con el ruido, además de que me arruina los videos como toda la maldita vida, es que me distrae. No puedo pensar. Ahí va Arwitz. Creo que va con buena cantidad de pills. 7 por 10, 70. 9 por 8, 72. Solamente puedo meterle una con Shell. Pero creo que va full. Creo que va full. Ya que Kylie no tiene. No iba full. Les daño, nos curamos vida. Y ambos llegamos al mínimo. Le copio el bonus. Así que ambos tenemos 4 de poder. Yo tengo 5. Él tiene 4. Creo que sí le ganamos. Creo. Sí, y yo tengo 2 estrellas. Perfecto. Un cálculo ahí medio raro. Pero confíen en las matemáticas. En las matemáticas. Todo saldrá bien. 100 puntos de combate. También recen por mi salud. Sigo tosiendo. 2 seca de perro. Bien, tenemos a Moai. Creo que voy a abrir con Mojita. En bluff. Me señaló a Graf, así como que, aquí está, le anula la vida. Eso ya no funciona. Señalar la carta, así como. Señalar la carta para que el oponente. ¿Ven ese contorno anaranjado que se mueve? Tin, 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 tin. Es el oponente seleccionando las cartas. Y muchas veces la dejan en nuestra carta, como diciendo, si usas chichas a esa, voy a usar a esta sin ningún problema. Pero eso ya. Ignoren eso. Ignórenlo al 100%. Los jugadores hacen eso como para tratar de engañar. Por ejemplo, si yo echo a Willy. Así, por ejemplo, lo pongo en Willy. Para que el oponente diga, oh, va a echar a Willy. Entonces, voy a actuar acorde. No, o sea, no le hagan caso a eso. Porque bien puede pasar este momento y decirme, estoy aquí descansando y deja el cursor en Willy. ¿Qué tiene? Ah.
Lo cierto es que voy a echar a Moai. Yo por cortesía siempre dejo mi cursor, si lo han notado en mis videos, aquí o aquí, o trato de no tocar las cartas. No sé si lo había notado, pero por cortesía trato de no seleccionar en balde las cartas para no darle al oponente, digamos que si le doy malas señales, podemos arruinarle un poco la existencia. Me adoro la habilidad, pero aún así tengo más poder que él, así que voy a intentar meter a Nalia y sus 6 daños. Uy, me faltó un pil. Ok, ahora vamos a echar a Moai. Vamos a ver, tiene 8 de poder. 7 por 8, 56. Y Willy necesita 9 por 7, 63. Así que vamos a echarle 2 a Moai. Y es el problema. Yo calculo, siempre, si no lo han notado, yo calculo así como que necesito estas pills. Pero eso señala al oponente, entonces creo que le da cierta idea de la carta que voy a utilizar. Trato de que no pase, pero es lo que es. Clora me anula la habilidad, por cierto. Y ya perdimos. Así que bueno, pues es lo que es. Vamos a 20 minutos de este torneo. Realmente ya no me importa la clasificación que alcance, o el lugar que alcance en este torneo. Vamos en el lugar 6, por cierto. Pero ya no me importa realmente, en el sentido de que lo único que me interesa ahora, lo he disfrutado y todo, pero ya quiero terminar esta serie de videos que he estado subiendo todo este último mes. Ha sido arduo. No diré que no lo he disfrutado, pero a la vez, vamos a abrir con Shell. Con muchas, me va a servir como reducción. Pero a la vez, y aumentar la habilidad de Mango, por cierto. Pero a la vez, les decía, a la vez, pues ya estoy un poco cansado de subir diariamente. Obviamente tengo mis descansos y todo, pero o sea, subo mucho en 2-3 días y después 5 días sin hacer nada. Pero aún así, me acaba de llegar un comentario, por cierto, en YouTube. Es lo que estoy leyendo en este instante. Gian Torre hace un comentario. Gian Torre, te saludo desde el futuro. Sí, es el futuro. Gian Torre en este momento comenta: qué lindo tener un nuevo video todos los días. Se te extrañaba, amigo. Yo también los extrañaba a ustedes. Saludos a un suscriptor desde hace mucho tiempo. Gian Torre, pues es tu día de suerte porque acabo de leer tu comentario en vivo y en directo. Bueno, como 10 días después o 10 días antes de que... 10 días después de que lo subieras. Porque este video saldrá hasta el 29... No, el 27 de diciembre. Y Seductor Evo ha dejado el combate transcurrir su curso natural de vida. A mí también me da gusto que les guste este mes de videos. Trato de regresar a volver a subir, volver a interactuar con los suscriptores. No siempre se puede. En esta ocasión sí pude. Aprovecho para despedirme de ustedes, por cierto. En el video Vortex ya lo hice, pero para mí el video Vortex fue hace 2 videos. Pero bueno, yo soy el zar del futuro. Y ya no voy a subir más videos de Urban en lo que queda del año. Así que, pues, fue bonito esta experiencia. Yo voy a abrir con Shell, obviamente. Con un pill, porque seguramente si echo a Shell va a echarme a Henry. No sé si con pills o con qué. A Chiara no, necesita su venganza. Sobre todo contra Uluwatu. Tal vez Aranza o a Henry, no sé. En cualquier caso, bueno, no va a reducirme nada, así que creo que va con muchas pills.
En efecto. Aranza, yo diría que es mi carta favorita de los skills. El diseño me encanta y además, habilidad y daños, me gustan sus stats. Ahí va Henry, aparentemente. Henry. No sé cómo pronunciar Henry en francés. Henry, no sé. Yo voy a echar a Mojita, obviamente, para proteger mis daños. Y lo echó full. Le quedan dos pills. Ahora requiero hacer lo siguiente. Son 8 por 3, 24. Yo tengo 9 por 3, 27. Y hago esto. Me quedan pills, ¿no? 8 por 3, 24. 9 por 3, 27. Ahí va Willy Fury. ¿Por qué Willy Fury? Bueno, pues porque si me echa Redra, quiero que me reduzca la menor cantidad de daños posibles. Finalmente Nalia puede hacer el resto contra Chiara. Y Redra va con Pills, no sé por qué, pero Redra va con Pills. Ahora echemos a Nalia Full Fury. Me quita 2 de poder, pero yo tengo 12 de poder, no, 11 de poder. Y ahí va Nalia con un bonito Keio. Pensé en utilizar a los Uluwatu en Type 3, obviamente, es uno de los clanes más usados en Type 3, pero como no tengo las cartas necesarias de 5 estrellas para Type 3, pues estamos en este torneo, el cual nos lleva al número 4, posición número 4 en estos 25 minutos de torneo. Vamos contra Vortex y creo que va a abrir o con Oshitsune o con PR Bronxt, así que yo voy a abrir con Shell. Así, para ganarle un posible Seawing o Día sin Pills. Pero también para que no se me vayan los Pills de lleno contra PR Bronx o Oshitsune. Puede entrar Oshitsune sin ninguna duda. Pero, bueno, la combinación Shell-Mango es buena porque Shell o Dave, cualquier carta que aumente la vida. Mango adquiere más su habilidad. Creo que va a aprovechar para meter a Oshitsune, porque Mango le puede ganar a Oshitsune fácilmente. Así que debería aprovechar a meter a Oshitsune en este instante. Pero parece que va a echar a PR Bronx, al profesor Bronxt. ¿Con cuántos daños? ¿Quién sabe? Yo lo cierto es que le eché 2 pills nada más. Porque o gastaba muchas pills, que fue el caso, o me echaba Oshitsune y no puedo ganar a Oshitsune. A Oshitsune le puedo ganar con Mango, eso sí, les aseguro. Ahí va Día y voy a echarle a Moai. El problema va a ser que ahora no puedo echarle a Moai, tengo que echarle a Willy. Echarle a Willy. Ahí va mi buen amigo Chili Willy. Espero que vaya sin pills, aunque si va con pills, no, ahí está. 6 daños. Oh, Ura. un Fury con Moai. Vamos a. De hecho, Moai. Oshitsune. Vamos a ver. 8 por 4, 32. Menos 7 de vida con Mango. Y 3 por 9, 27. ¡Ay, vamos ahí! Va a echarme Shitsune Fury. O Shitsune solamente tiene 2 de poder. Puede echarme Shitsune Fury. Pero si me echa Seawing, va a recuperar uno de Pills. ¡No! ¡No! Va a recuperar un Pill, que es el Pill que necesitaba Mango. Le va 5 daños. Debe echarle Fury. Pero ahora Mango no le puede ganar a Oshitsune. Debe echar Moai Fury.
muy tarde tomé en cuenta el bonus Vortex, la verdad. Me concentré más en Oshitsune que en otra cosa. Así que bueno, pues ya está. A uno de vida, ok. ¿Y qué? Sí, te gané. ¿Y qué? Nos dice. Nos dice el bueno, ¿y qué? A media hora de torneo, van 29 minutos de hecho, estamos o bajamos al lugar número 7. Vamos contra los Dominion. Y vamos a empezar con Shell. Creo que voy a echarme a Frogo otra vez. Parece que está señalando a Dukor. Gulling para anular la habilidad, tal vez. Así que bueno, no le eché muchas pills. Fue lo bueno. 3 daños y uso pills. No está mal. Ahora tenemos el turno de respuesta. Creo que podría echar a Dave. Echar a Dave en lugar de a Mango. Si me hace los daños, pues habrá sido a cambio de un montón de pills, ¿no? Uno de daños, le hacemos la cura, pero nos curamos algo de vida, lo cual nos va a ayudar para que Mango, que tiene 7, 6, 5, 4, nada más de poder, haga algo contra sus dos cartas. Bugamón. Bueno, Mango tiene menos 14 de vida. Eso es bueno. Bugamón ahora tiene 7, 6, 5, 4 daños nada más. Así que, pues no está mal. Dokor cancela la modificación de poder, pero... Uy. Ya ganamos. Ya perdimos, mejor dicho. A 7, 49. 7, 6, 5, 4. 1 por 4, 36. No le ganamos. No le ganamos con Nalia. Ese Dukor. Ese Dukor. Si hubiera sido el turno de diferente de valor y respuesta, tal vez las cosas habrían salido diferente. Pero, pues nos preocupemos por ese tipo de cuestiones. Estamos a 30 minutos de acabar este video y todos los videos del año. Al menos para mí, para grabarlos. A ustedes les quedan un par de videos más que observar. Vamos contra Hive. Creo que va a ir con Cytledy o con Pilsinator. Si abre con Pilsinator, yo me lo puedo echar con Kaylee. Así que... O Kaylee. Kaylee. Ahí va Olix. O AI, mejor dicho. No Olix. AI Lix. Yo voy a echar a... Dave. Me va a quitar algo de ataque, 6 de ataque nada más. Uy, sí le echó bastantes pills. Con 5 daños. Ahora yo que tengo que echar a Willy para evitarme el va a quitar muchos daños con Ram, eso sí. Para Pilsnator. 8, 7, 6, 5, 6 por 7. 42 menos 7. 35. 6, 7. Por 5. 35. Tiene el menos ataque. Menos 7 ataque. Iba Mango. ¿Por qué de esta manera? Bueno, para ver si le gano a un Pilsinator Full Fury. Creo haber calculado bien, pero bien puede que no. No, va sin nada. Para que Ram haga el resto. Se guardó las pills de ese Fury. Ok, no estuvo mal. Kaylee con su Equalizer. Lleva Cytledy. Ok, 5 por 8, 40. Más 3, 6, 9, 12. 52. Y 9 por 6.
1994. Ahí va Willy. No sé si calculé bien, pero... ¿Vientos? Y ahora... Kylie contra Ram. Básicamente los dos tienen el mismo equalizer. Pero Kylie tiene dos estrellas. Y ahí está. Kylie, no sé si... Hace poco leí el comentario. Cuando peleé contra Vortex, le contesté al jugador, obviamente. Me decían que ¿por qué pronunciaba Sib Jose? Si terminaba con E y esa no se pronuncia, entonces sería Sib Jose. El mismo caso podría aplicar a Kylie. Pero no sé si... Es que es mujer, ¿no? Es mujer, entonces... Es extraño decirle Kyle. Kyle va con Y. Kyle. Por eso digo Kylie. Con esta I al final. Bueno, E al final que se pronuncia I. Puede ser Kale. Kale. Aunque termina en E, entonces debe ser Kiel. O Kale. Ah, quién sabe. Ahí va Kayasen. Que dice que ya Kayensen. Y yo voy a abrir con propia Kylie. Creo que así. Para tratar de vencer la igualdad de pills. No creo que vaya con muchas pills, la verdad. Ah, iba con muy pocas. Creí que iba a ir mínimo con unas 4. Ahí va McNeil. Al cual tengo que tratar de reducir con Willy. Tratar de hacerle creer que va en reducción, pero realmente va al ataque. No sé si eso funcione, pero tengo que hacer eso porque nega el D. Si entra nega el D, pierde. Entonces no puedo dejar que pase. Uy, sí pasó. Ahora tengo que vencer a Nega LD. Y no podré hacerlo. 7 por 8, 56. Más 10, 66. 9 por 6, 54. No puedo vencer. Mango. No puedo vencerlo. Ahí va Mojito. Ahí va Mango con un pill. No sé qué hace, no sé qué hacía ese pill, pero es lo que es. No pierde, yo pierdo, obviamente. Pierde 2 de vida. Pero, pues qué importa, igual yo perdí primero. Ok. Tuve un cortocircuito mental. Creí que Nega el D iba a hacer que perdiera, pero no, porque yo pierdo. O sea, yo soy el que pierde. Pierde 2 de vida. Lo que pierde él es 2 de vida. Pero que pierde el combate. En fin. Vamos contra otra vez Uppers. Y creo que es el mismo jugador. Así que voy a abrir con Shell. A 3 pills únicamente. Tiene a Mats y a McNeil. Va a echar una de esas dos cartas. Probablemente a Mats. Ya que confié. Va a confiar un poco más en McNeil. Para las últimas rondas. No. Más bien va a confiar en Mats para las últimas rondas. La siguiente yo creo que va a echarme a José Star. Ahí va McNeil. Con sus 8 de daños de pleno. Ahora va a echarme a Joseph Stalin. No, a Gale, el D. Aparentemente. No, ahí bajo C Star. Menos 14 de ataque. Uh,
Yo voy a echar a Nalia. Nalia. Con 11 de poder. Dos pills. Vamos a ver si José Star va con pills o sin pills. No, va sin pills, obviamente. Vamos a ver, Willy. Son 7 de poder. 56. Y 5 por... El problema va a ser... ¡Eche a Mango Full Fury! El problema va a ser... No, el problema es Gale LD. Mats no tanto. A Mats lo puedo vencer. El problema es... Ay, ahí va Mats. Me va a arruinar la vida. El problema va a ser... Gale. Gale LD que pueda hacerme KO. Ahí va Mats con todas. Okay. También el problema era Mats. Ok, a 40 minutos de este torneo. Con Uluwatu. Un clan bastante extraño. Vamos al lugar número 7. Un clan bastante extraño para mí. Que no suelo jugar a tanto poder. Estoy acostumbrado a calcular múltiplos de 6 y de 7. Tal vez de 8. Pero nunca de 11 o de 9 y así. Entonces, vamos a abrir. Bueno, Mango es inútil contra estas cartas, así que vamos a salir con Mango. Team Pills, echa tu mejor carta. No me importa. Échame a Scarol si quieres. Vas a ganar. Desperdicia Rattle, ok. Lo que no quiero es que... No sé qué es lo que quiero. Tiene a Rage con su confianza. Ahí va Scarol. Vamos a echar a Shell. Un par de pills. Para alcanzar los 27 de ataque. No, ahí va Scarol con muchas. Ok. Ahora Willy. Puede entrar Rage. 9 por... así supongo. No, ahí va Rocket. Rocket Power. También espero que sin todas las pills del mundo. No, la echó full. Justo cuando... considero que no es necesario echar full. Justo cuando digo, no va full. Sí va full. Eso será una constante en estos últimos videos. Pienso que el oponente va full en la tercera ronda, pero no, nunca va full. Y ahora, cuando realmente necesito al viejo Lezard que va full en la tercera ronda, prefiero no aventar mis cartas full. Ustedes me entienden. Básicamente estoy al revés de lo que debería estar haciendo. Vamos contra a Sentinel All-Star. Y voy a abrir con Shell, supongo. Así porque tal vez me eche a Poe. O a Hand Spinner. O abra con el maldito Staten. Siempre Staten. ¿Por qué Staten? He empezado a odiar a Staten. Con toda mi alma. Porque a pesar de que debe ser guardada para la última ronda, siempre la usan al principio. Ok, 5 por 8. No va full, no va full. No va full, ¿verdad? No va full. No va full, yo sé lo que te digo. No va full. 8, 7, 8, 9... 6. Seis por... Ah,
me quita menos 12. Ok. 6 de daños. Y Willy creo que puede vencer a Earl. Es lo que estaba sumando. 6 por 8, 48. Y me quita 3 de poder. 7, 8, 9, 8, 7, 6. 9 por 6, 54. Pero tiene el bonus. 38 más 8. 56. O 7, 63. No, no tiene 9, tiene 6. 9 por 6, 54. Bla, 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 bla. Ahí va Willy. Le eché algunas pills porque... pues reduzco los daños de Willy, supongo, pero... ¿cuántos pills entró? Full. Ok. 3 daños y luego entra Moai para hacer el resto. Ni de broma le aviento en KO. Realmente no sé si le puedo ganar. Tiene... más 1000 de ataque. Ahí está, perfecto. Contra Seductor. Seductor Evo, que va en tercera posición de este torneo. Y nosotros nos catapultamos al lugar número 8. 8 con Uruguatu. No está mal. No está nada mal. Pero, obviamente, tengo que bajar mi estándar bastante de mi top 3. Con Geist o así. Porque, bueno, es un deck que jamás he utilizado en mi vida. Creo que si echo a Shell, voy a echarme a Absalom. Así que voy a echarle un peel. También voy a echarme a Vina el Collector. Y un peel con Shell. Un bluff, un bonito bluff. Así, así como si nada. Vamos a ver, Absalom también tiene muchos daños, el problema. Y la desperdició. Ok. Recuperamos uno de vida. Cambio de un peel. Pero ya no nos quitamos a su carta de 7 de daños, así que no está mal. Ahora, creo que podemos reducirla con Willy. Vamos a ver si podemos hacer el 2-2 con Dave. No, ya no se dejó. Dijo, no me la haces dos veces. Ok, reduzcamos con Willy. Vamos a ver, 6 por 11, 66, 32, 80, 92. Y 11 por 11. Reduzcamos a su carta. Va a echar a Burraudy. Ah, no, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Ahí va Rowdy full. Le puedo dar con Willy. Si hubiera sido diferente un poco el orden, a lo mejor, pero hacerle 5 nada más de daños. No. En esa ronda lo que pasó fue que me fui por un solo camino y no consideré el otro, que era que mi Nile Collector podría reducirme. Sin embargo, bueno, Willy, no sé si podría ganarle a Rowdy. Creo que sí, supongo que sí. Pero también pudo haber echado a Willy. Entonces, era un 50-50. Vamos contra Cayo Mario. Cayo Mario. El mismo jugador de hace un momento. Voy a abrir ahora con Shell. A un par de pills más para protegerme. Tal vez si me eche pills en esta ocasión. Iba Loli. Igual la echó a perder. Bueno, yo la eché a perder. Bueno, o sea, ustedes me entienden. Él la echó para que perdiera. Y eché a perder a Shell. Esperaba que aprovechara de que me dije, oh, va con pocas pills. Entonces voy a echarle Space Hands con más. No sé. Space Hands. Cancela modificación de poder. Pero. Echando a Dave. Uh.
necesito bastantes pills. Ahora estamos en problemas. Echamos a Mojita, supongo. A un pill. No sé qué va a pasar ahora. Si me echa Vinal a perder o Absol en full. Parece que vea Vinal. Ok, a ganar. Y ahora, en respuesta, Nalia va a hacer el resto. Ok. Sí le gano, obviamente, en esta ronda. No cuenta el bonus, pero sí le gano. Y le voy a quitar 3 de vida, ganándole por diferencia de vida. Bueno, al menos nos vengamos de Cayo Mario. Al cual no veo en los primeros lugares. Lo veo en el lugar 23. Así que bueno, ahí está eso. Vamos contra Marshall Guile. Marshall Guile. Ustedes me entienden. Contra Geist. Voy a abrir con Dave. Con Chell. De hecho, a Chell tal vez me eche a Arn 2000. Aprovechar su Brawl. Como a 3 pills o 4. Y yo le digo, pásale, Arn. Sí o sí vas con muchas pills. Ahora, en valor tiene a B16 Zestra. A la cual puedo vencer. 6, 7, 8. 7 por 8, 56. 9 por 7, 63. Ahí va Willy. No va full, de eso estoy seguro. Pero no podía dejar la pasiva full, ok. Bum, 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 bum. Y ahora, lo siento, Geist. Lo siento, mi estimado Geist. Pero tiene a Monster que me va a quitar uno de vida, pero pues no va a ser suficiente. La razón por la cual no he hecho a Moai Fury es que, pues, hay que jugar las 4 rondas, ganarle más cartas. Pero muévele, carnal. Ya perdiste. Muévele. Lleva un dañito. Y ahora el resto contra Zero Death. Zero Death, legendaria carta del Geist. La mejor 2 estrellas del clan hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Zero Death estaba muy muy cara. Ahora, bueno, otras la superan. Sigue siendo una 7-4 de 2 estrellas. Una 7-4 anular habilidad. No está mal. Ahí vamos, ahí con un par de pills. Solo porque las tenemos. Y ahí va. Como decía, Zero Death, no podíamos armarnos un deck Elo Geist. O un deck Geist Type 1. Sin Zero Death. Zero Death era staple en Geist. Era una carta que metíamos sí o sí. Y si no la tenías, ahorrabas para comprarla. Porque Zero Death era la mejor carta 2 estrellas Geist. Después, y era baneada en Elo a veces, cuando estaba baneada junto con Briston, junto con Toro y Leviatón, no había semanas Geist. Ok, vamos a abrir con Shell. Vamos a abrir con un pill, porque o me echa a Dia o me echa a PR Bronx con muchas pills. También puedo echarme a Phyllis, pero no creo. Bueno, está por demás decir que contra Phyllis y Zucareto no tenemos bonus. Así que probablemente aproveche para echarme a Phyllis o a PR Bronxt. Una de esas 2 cartas. En anteriores combates nos echaron al Profesor Bronxt. Así que pues probablemente también nos echen en este turno. Ahí va el Profesor Bronxt. Que es mi cara de profesor a veces. Con muchas pills. No sé por qué utilizan al profesor. Yo lo utilizaría en la tercera ronda. Pero en fin. Ahora va Zucareto. Seguramente va Zucareto. No me puede hacer que yo, que tengo 2 reductores. Y además a Kylie.
Kaylee, Kyle, Cool. No, ahí va Día. Tal vez se guarde a Azucareto entonces para la última ronda. No, ahí va en esta. Y siendo ese el caso, yo tengo que utilizar a Willy. Un par de pills para tratar de vencerla, pero a la vez no, a la vez reducirla nada más. Ahí está. Le puse en pills por si su careto yo entraba con un pill. Ahora voy a echar a Moai para reducir. Y Moai es mi mejor carta, no debería hacerlo así. 6, 5, 4 por 8. No, a Día me lo mato con los ojos cerrados. Vamos a echarle a Kylie. No, va un Día Fury. Debe echar a Moai. Por eso debía echar a Moai. Porque Día va a entrar en Fury. Día va a entrar en Fury. Con su derrota recupera dos pills de tres. Debí echarle a Moai. Por eso pensé en echar a Moai. Porque debía defender contra Día Fury. Pasó por mi mente. Oh, tiene daños para hacerme que yo. Voy a echarle a Moai. Después dije, no, bla, 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 bla. Echaré a Kylie Bluff. Concéntrense todos cuando jueguen torneo. O concéntrense siempre en la vida, la verdad. Ok. Vamos en lugar número 8. Ya sé, Urban, ya sé. Osiris se ha retirado. Ok. Osiris, por cierto, va en la segunda posición. Y se retiró porque no sé por qué. Porque me iba a tardar mucho y pensó que era un jugador medio tardado. Supongo que sí lo soy, pero bueno. Vamos con Shell a 4. Eso yo tratando de jugar rápido. Va a echarme a Trixie o bien a Keanu. Incluso a Romana, pero siempre a pocas pills. Por eso le eché a Shell con 4. No es un full ni tampoco es nada. Ahí va Keanu Reeves. Sé que es Keanu Reeves, pero ya saben, copyright. Bien, recuperamos algo de ataque para Mango. Serán más 18. Y yo le quito 15. Era Mango como con 2. Perfecto. Más daños. Ahora, echemos a Kylie. Sin nada. Le copio la bonificación. Y tal vez pueda vencerlo. Si no, pues igual tengo mucha vida. Como para evitar el Fury de Onic. Va a ser 9 de daños totales. Tiene en este momento. Primero Romana y luego Onic. Bueno, lo que quiero es que gaste pills, prácticamente. Le echó Fury, pero no contaba con que Kylie copiaba el bonus. No te preocupes, Duffy Moon. 13, a todos nos pasa. Probablemente dijo, va sin pills, pero copió la bonificación, así que pues sí, sí me leyó bien. En tu defensa, Duffy, me leíste a la perfección. Sin embargo, no tomaste en cuenta el copia bonificación del adversario, que me da también el más 8 de ataque. O tal vez sí lo tomó en cuenta, pero no el bonus. No sé. Ahora tenemos que echarle full para taparle el Fury. Aunque pues ya no es necesario. Igual echa Fury. Bueno, pues ahí está eso. Bien, nos quedan 2 minutos. Tiempo suficiente para un combate más. No vamos a llegar a una buena posición. Estamos en el lugar número 6 en este momento. Primer lugar tiene 607 puntos, segundo lugar 586. Del tercero en adelante están por los 300 y fracción. Así que tal vez podamos hacer algo interesante. Voy a empezar con Shell. A un pill. A Disha LD
se la va a guardar para Moai o para Willy. Puede entrar Cupanda en este momento, por eso no le metí muchas pills, porque Cupanda va como con 4 pills o 5. Y Kuwaka tal vez prefiera entrar contra Willy o Moai también, así que va a echar a Bekum o a Cupanda. Cupanda siendo la mejor opción. Y probablemente la eche como a 40 de ataque, ya que me anula la bonificación. Así que veamos qué pasa. Yo quiero robarle la bonificación con Kylie, la verdad. Pero no sé si pueda. Veremos qué onda con este jugador que insiste en no jugar su carta. Estamos contra Sir Vlad, el cual no veo en la clasificación de la primera página. Así que... Icha Cupanda, ¿por qué te tardaste demasiado? Se tardó demasiado y debió dejarme ganar y ya. Pero no, tenía que estar viendo otras páginas pornográficas seguramente. Y salió ting ting de Urban. Me toca a mí. Pum. Faltaban 3 segundos. Sir Vlad, si le estás ayudando a tu amigo que va en primer lugar, no hagan eso, señoras y señores. Un torneo, el cual dejan así hasta el final. Por amor de Dios, no lo hagan. Ahí va Bekum. Yo voy a echarle a Kylie con un par de pills. Tiene mucho poder y además podría robarle el bonus con Boca. No va a ser suficiente. Me quita uno de daño, pero va a recuperarse uno de vida y me quita más 2 de vida, bla, bla, bla. Ahora, echemos a Moai. A un peel. Si echo a Moai a un peel, tal vez me eche a Disha Eldi. En este momento tiene pase libre para echar a Kuwaka. Full. Y esto se acabó, señoras y señores. Pero, pues no sé. ¡Vamos, Sir Vlad! ¿Qué esperas? Ahí va Adisha. Sí, ahí va Adisha Eldi. No le mete pills. Y ya le ganamos porque Kuwaka y Willy tienen ambos el mismo poder. Y yo le gano en pills. Y con ese ataque de Willy. Oh, Willy contra Kuwaka, la mejor carta del 2020, en mi opinión. ¡Pum! Puede haber mejores, pero es la más impactante. Nos quedamos con 342 puntos. Y eso nos deja en la posición número 6 de este torneo. Tal vez 7 si se juega un último round. O algo por el estilo. Otros jugadores. Pero... bueno, ahí está. Pudimos haber jugado otro, pero Sir Vlad se tenía que tardar 1000 años. Así que bueno. Y bueno, ahí está por el día de hoy. Este fue su amigo Lezar Oled. Espero haber disfrutado de este super mega torneo con Uluwatu. En el que quedamos en la clásica posición número 6. Que es mi promedio siempre para... para mí, pues para Lezar Oled. Y con esto, bueno, doy por terminado la serie de videos de este mes. Lo logré, no puedo de expresarles cuánta felicidad me da. Y que ahorita voy viendo y no estoy grabando nada, ¿verdad? no se saben cuánta felicidad tengo de haber terminado. Me dieron a Morrigan. Una excelente carta contra Geist en semievo. Titánica contra cualquier anular habilidad en 2 estrellas. 5 daños mínimo uno. Pero, en fin. Este fue su amigo Lezar Oled despidiéndose de todos ustedes. No oficialmente, porque aún a ustedes les toca 2 videos más. Coopers y Vortex que ver. Pero, espero se la hayan pasado excelente como yo lo hice. Y también espero que se la hayan pasado excelente en esta Navidad. Que hace un par de días que pasó para ustedes. Pero para mí aún ni llega. En fin. Este fue su mensaje. Los vemos el día de mañana. Aunque realmente. Bueno, mi yo del futuro los verá mañana. Jugando con Uppers.
y pasado mañana jugando con Vortex. Pero mi yo del pasado no los verá sino hasta por ahí de primeros de enero. Tal vez antes, aún no lo decido. Ya les avisaré por mensaje en YouTube. Ahí en el área de comunidad, ahí en comentarios, estén al pendiente. Y nos vemos para la próxima. Sigan jugando todo lo que tengan en la mano. Una vez más, este fue Soy Muy de Salud. Les deseo la mejor de las suertes en lo que resta del año y el próximo. Saludos a todos y adiós.